¡Hola, mis agropecuarios preciosos! Yo soy Sancha y tengo mucho calor. Ayuda, por favor, denme agua. Bueno, ya. Dejando de lado que tengo un chingo de calor, el día de hoy vengo a hacer una reacción a la canción de Kimberly Loaiza de Enamórame. Yo no voy a decirles que soy como súper fan de esos chicos. He visto uno que otro video de ellos. Tampoco los odio, no tengo sinceramente nada en contra de ellos. En cambio, me alegra muchísimo que youtubers mexicanos estén como creciendo tanto. Y espero que le vaya muy bien en la música. Sinceramente, yo no he escuchado su canción, pero he visto que todo el mundo ha estado hablando de ella. Me imagino que ha de ser por dos razones. O porque es muy buena o porque es muy mala. Entonces, pues el chiste es de que lo vayamos a escuchar. Y repito, no tengo nada en contra de ellos, así que si sus linduras vienen aquí a insultarme, pues tranquilos, chavos. O sea, yo no los odio. De hecho, diría que soy fan de uno que otro video. Sí, no me odio. He visto uno que otro video de ellos. No me consideraría una lindura. Pero he visto uno que otro video y pues están bien. Me alegra mucho que estén creciendo ellos tanto en la plataforma. Y pues bueno, ya. Sin más que decir, vamos a reaccionar a su video de Enamórame. Pues bueno, chicos, ya tenemos aquí la canción. Entonces, pues procedamos a reaccionar a ella. Les voy a estar poniendo pausa en alguna otra parte, pero pues vamos. Ya le subí volumen bien. Ambos aceptamos algo pasajero. Sin decir te amo, tampoco te quiero. Bueno, ustedes sabrán que yo soy diseñadora de moda, entonces ando viendo su outfit. Y pues sinceramente, me gusta más cómo se maquilla ella solita que a cómo la maquillaron ahí. Siento como que, bueno, claro, cuando es como para algo así, generalmente siempre te maquillan muchísimo más. Porque yo estoy trabajando, para los que no saben, en Nu Music. Si alguien tiene Nu Music, por ahí pueden verme. Estoy en un canal que se llama Gigi. Y bueno, básicamente ahí es como te super maquillan. Yo sinceramente siempre prefiero maquillada por mí. Pero es porque como hay muchas luces, mucha producción, si no te llegas a ver como muy pálido. Entonces me imagino que por eso la cargaron como tanto de maquillaje. Porque generalmente ella por sí misma se llega a maquillar bastante bien. A ver, veamos sobre la ropa. Me gustan todos los colores. Me gusta como mucho el contraste que tiene. Desde que te vi. Ah, vean, ahí la puedo ver mejor. Me gustan mucho todos los contrastes que tiene la ropa, ¿eh? Y me encanta como el símbolo de acá de Instagram. Está bastante padre. Me gusta. Ay, no, le estoy moviendo. Perdonen. No sé por qué pensé que le podía dar para abajo. Y algo que me parece interesante es como que está sentada como cubriéndose su pancita porque ya está embarazada. Pues está bien, si ella se siente más cómoda así, no hay ningún problema. Cambio todo muy ligero. Disculpa si te sorprendí. Yo quiero enamorarme. Ahí está el autotune. ¿Lo escucharon? La canción no se escucha mal. O sea, tiene un buen ritmo. Y además tiene... Pues es que como yo digo, ella no tiene una voz fea. Pero quizás y sí le falta... afinarla un poco más, afinarse ya un poco más, tomar unas clases de canto y creo que lo hará increíble. De ti. Que por cierto, no sé a quién contrataron como para ponerle la peluca y ponerle todo. Les digo que yo siento que la súper saturaron de maquillaje y además la peluca está mal puesta. Hay pegamentos especiales como para tú podértela pegar y que se vea como más natural. Y sinceramente se la pegaron súper mal porque aquí yo puedo ver, o sea, como que no le pusieron bien la peluca. La ropa tampoco, este outfit tampoco me encanta, pero pues bueno, eso ya es como gusto mío. Cada día conquistarte más a ti. Sí, se escucha mucho el autotune. A tu lado, vivir enamorado. Me gustan mucho los accesorios que le habían puesto en ese outfit. En ese me gustan los accesorios. Extraño. Les digo, la canción sí está pegajosa, no está fea. Acércate un poquito y bésame. Lo único es que sí me gusta mucho ese detalle. Ay, a ver, lo voy a volver a poner. Se ve muy padre, qué padre efecto le pusieron ahí. Se ve bastante cool, o sea, por un momento pensé que lo traía ya puesto, qué bien. Se ve muy padre. Así vivo lo que siempre soñé. ¿Cuánto se gastarán en producción, eh? Y les digo, se han dado cuenta que ha salido como mucho sentado.
Mucha, perdón, mucho sentado ella. Sentada, sentada. Me siento tan fuerte junto a ti. Me gusta mucho ese outfit que trae ahí. Con una sonrisa me subes al cielo. Y me gusta ese detalle. Pero pienso que sí le debieron de haber pegado bien a peluca. Es que me gustas con locura. Que se escucha mucho el autotune. No sé quién lo habrá editado, pero de verdad el autotune que le metieron es mucho. Ambos aceptamos algo pasajero. Sin decir te amo, tampoco te quiero. Confieso. Me gusta más cómo se veía con su cabello normal. Cambio todo muy ligero. No entiendo esos paneos. Te sorprendí. ¿Por qué? ¿Que ven que tienen varo? Ok. No me gusta. Ay, no me gusta esa ropa. O sea, sé que es un video y generalmente siempre para esos videos es como que les ponen cosas, son más extrañas. O sea, combina y todo, pero... Y sé que mucho de eso es como para taparle, igual como el hecho de que ella ahorita está embarazada. Pero, o sea, justamente la gabardina yo siento que lejos de taparla bien, o sea, sí se ve como si estuviera hasta... un poquito gordita. O sea, no llegas a pensar que está embarazada si tú no lo sabes. Pero bueno, me gusta mucho como los corazones que tiene por atrás. Está bonita la producción. Eso me gusta que trae. Como esos detalles. No me encanta esa gabardina. Quedarme siempre a tu lado. Vivir enamorado. Le pusieron como muchas extensiones, ¿no? Se mamaron con ese autotune. Se escuchó bien cabrón. El Kimberly. Se pasaron de verga. Yo si hubiera sido ellos, no mames. Hubiera eliminado mejor esa parte del video. Lo hubiera quitado, güey. Porque de verdad, o sea, los otros se oía el autotune. Pero en este fue exagerado. Me gustan las extensiones que le metieron. Kim Loaiza. Lo hubiera dejado solo el Kim Loaiza. Diciendo quién diablos le pegó la peluca. En serio, o sea, qué mal trabajo hizo. Perdonen, hago cosplay. Space Music. Bueno, chavas, ¿qué pienso yo? Pienso que la canción no es mala. O sea, pienso que está como pegajosa. La producción tampoco es mala. O sea, está bonita. Me gusta. No me gustan mucho todos los outfits que le pusieron. Sinceramente, yo le hubiera puesto como otras cosas. Ella en su Instagram sube fotos como súper padres, súper bonitas, con ropa muy bonita. Y les digo que se maquilla todavía mejor ella que cómo la maquillaron ahí. No sé quién diablos fue el que le pegó la peluca, pero de verdad, o sea, si lo estás viendo, qué mal trabajo hiciste. Siento que ella no tiene un mal tono de voz. O sea, siento que con unas clases de canto ella cantaría muy padre. Pero siento que, de verdad, o sea, el autotune que le metieron en el de Kimberly. Yo dije, no mames. Mejor hubieran eliminado esa parte. Sé que hay como una super guerra entre los fans de Kimberly Loaiza y los fans de Kenia Oz. Porque no tengo idea. Pero solo sé que se odian, que como que eran amigos y se separaron. Entonces, si quieren que reaccionen también a una canción de Kenia Oz, déjenme en los comentarios. Les digo, o sea, siento que pudo haber sido como algo aún más padre lo que pudieron haber hecho. Ah, está bien, porque sinceramente yo no lo hubiera hecho así, o sea, no hubiera tenido como el presupuesto para hacerlo tan chido. Entonces, pues tampoco como que puedo decir mucho, porque yo no soy cantante ni productora profesional. De hecho, si se dieron cuenta, lo que más critiqué fue como ropa, maquillaje, que es como más en lo que yo soy experta dependiendo de mi ámbito, que es mi carrera, que es diseño de moda. Pero pues en general creo que uno no necesita ser un experto para ser un gran artista. No, no es cierto. Uno no necesita ser un experto como para de verdad escuchar el autotune tan mamón que le metieron en unas partes. Siento que los de edición se mamaron. Porque ella, les digo, no tiene un mal tono de voz. Siento que con unas buenas clases de canto lo haría muy, muy bien. Y pues bueno, igual es como su primer canción. Y yo siento que para hacer la primera canción pues no estuvo tan mal. O sea, yo una vez hice un cover acá y sonó horrible y me hatearon horrible y lo terminé borrando. Entonces, pues, qué padre que pues al final lo esté intentando, porque siempre dicen que es más cobarde no intentarlo que, pues, de menos intentarlo y ver qué onda. Espero que Kimberly tome como en cuenta los comentarios que muchas personas le han dicho. Y pues ya, o sea, siento que puede hacer un muy buen trabajo y esperemos que realmente le vaya bien en su carrera como cantante. Ya lleva 14 millones, ¿cuánto fue? 27, y estamos a...
Salió hace 6 días, hace casi una semana. Y pues, ay, sí tiene bastantes dislikes. Bueno, tiene más likes que dislikes, pero sí tiene bastantes. Pero pues bueno, chicos, o sea, la verdad es de que, pues esperemos que le vaya muy bien y pues ya, es todo. Bueno, chicos, este es el video del día de hoy. Díganme ustedes en los comentarios qué les pareció. ¿Ustedes también piensan que sí se excedieron un poco en el autotune? O sea, yo como les dije, no pienso que ella tenga un mal tono de voz. Pienso que si va a clases de canto, de verdad lo va a poder hacer muy bien. Le pasa algo muy similar a lo que me pasa a mí, que es que... me pica que ya. Que es que siempre quise hacer covers en YouTube, pero como no tengo... pues clases de canto, a pesar de que yo considero que no tengo un mal tono de voz, pues fue horrible y entonces pues no lo volví a hacer porque de hecho quiero tomar clases de canto para poderlo hacer bien. Y pues bueno, siento que quienes le editaron la canción pues sí se pasaron un poquito con el autotune. Y pues bueno, pues ya. Si te gustó el video puedes darle like, suscribirte aquí abajo, es totalmente gratis. En la descripción te estaré dejando mis redes sociales para que me sigas. Estoy despeinada, perdón, me acabo de despertar. ¿Qué más era? Así, compártanlo. Y pues yo me despido, amigos. Si no, antes mandarles un super ultra mega besote. Bye, bye. Diga todo, sayonara, bye bye.